Es obvio que el primer grupo de contacto será de apariencia humana, ya que esto llevará a un menor impacto emocional y mentalmente en su especie. Solo más tarde, cuando la mayoría de la gente haya aceptado nuestra presencia y nuestro propósito aquí, aquellos de nosotros que tienen diferentes apariencias saldrán. No tenemos ningún calendario establecido para este segundo grupo de contacto con ustedes. Más bien, vamos a evaluar su reacción ante el primer contacto antes de decidir el mejor momento para esta llegada. Lo más probable, después del primer contacto, vendrá nuestra revelación que de forma gradual les permitiremos ser testigos de nuestras naves de una manera más abierta y sin velos. Estas revelaciones ocurrirán a gran distancia al principio, pero no habrá nada de elusividad necesaria para eludir la acción de los Illuminati en su caída. Después de esta primera revelación vendrán sobrevuelos cada vez más cerca y, dependiendo de sus reacciones y el estado de su mente, podremos revelar algunas de grandes flotas espaciales. Esta será una decisión basada solamente en su progreso, ya que estamos muy conscientes de que Hollywood ha programado su mente para asociar naves de este tamaño con hostilidad. Buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Ipiales y voy a hacer una entrevista a Robinson Reynosa Rubio. Primera pregunta, ¿cómo te llamas o quién eres? Mi nombre es Robinson Reynosa Rubio, soy una semilla estelar. Desde los 9 años resido en mi ser una afiliación muy cercana con las jerarquías, una experiencia extraterrestre. ¿A quién o a quiénes estás representando? Son muchos los seres que han nacido aquí en el planeta, que se conocen como niños índigo, como niños cristal, como semillas, semillas del Cristo. Son pensamientos, son espíritus, seres que nacen aquí en el planeta que traen un nuevo conocimiento, un conocimiento estelar. Ese conocimiento galáctico que ha trascendido después de lo que conocemos como el Homo sapiens. El mensaje que yo emito, un mensaje autoimpuesto por la misma voz de mi ser interior, por la misma voz de mi ser interior, no desde ninguna religión ni desde ninguna política, es un mensaje que llega a mi conciencia, precisamente por el despertar de conciencia que se dio a nivel mundial, de un momentum espiritual, mucho de conocer el significado de que no estamos solos en este planeta. ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje es un mensaje de unificación, de conciencia. Es lograr romper todos esos velos que muchos sistemas someten la mente de muchas personas de la civilización de este planeta. Es una nueva canción, es una nueva danza, una nueva espiral de un mensaje de amor, paz y luz. ¿Por qué emites este mensaje desde Ipiales, departamento de Nariño, Colombia? Primero, resulta curioso que nos encontramos en la panadería La Galaxia, una cafetería de nombre La Galaxia. Desde luego no es algo sino causal. La importancia de emitir este mensaje desde Ipiales, porque Ipiales está en la cumbre montañosa de Colombia, está en el grosso montañoso, el macizo andino de Colombia, en un eje magnético de mucha energía espiritual, que reside en la sacristía indígena que aún habita y camina este sector de América. Que se conoce también como el Sol de los Pastos.
¿Qué opinas sobre el sistema religioso de creencias? No hay religiones ahora. Ahora lo que hay es una nueva canción de unificación desde el corazón. Cuando estamos entendiendo que hay un solo camino y que es el camino del amor. Son muchas personas, son muchos seres que habitan en diferentes religiones del mundo, testigos de Jehová, católicos, que se están haciendo preguntas, que aún el sistema de creencias como lo conocemos no nos da respuesta, y aún sigue manipulando desde sus estructuras matriz. ¿Qué opinas sobre el sistema político actual? Es conocido por todos que el sistema político que conocemos, piramidal, donde están las grandes élites, las familias más poderosas, generan una plataforma apoyada gruesamente por los medios de comunicación, donde instalan un sistema, un programa líder que gobierna con partidos a una nación. El sistema político como lo conocemos no es un sistema de leyes espirituales, es un sistema de leyes, de un falso grito de independencia que se instauró no solamente en esta nación, sino en muchas constituciones a nivel mundial. Es un sistema masónico, babilónico, iluminante. ¿En qué nivel espiritual crees tú que está la raza humana? Hay una gran fuerza cósmica que está siendo emitida no solamente por el reloj galáctico del sistema solar, por las energías de Venus, por las energías del sol central de nuestro sistema solar, sino también por el sol central de Acción. Estas energías, estas grandes llamaradas solares que están bombardeando este sistema solar y el mismo planeta, esa carga de energía llena de códigos está logrando en la raza de este planeta que ingresen unos nuevos códigos de conciencia a las estructuras falsas de las religiones, a las estructuras falsas de la política, a todas esas estructuras irresolutas que aún tiene a este planeta, a muchos seres de este planeta, como simios, manipulándolos desde sus psiquis. ¿Cómo crees tú que se evidencie la presencia extraterrestre en la Tierra? El gran circo de Hollywood ha creado en la mente de la raza humana un evento circense de lo que es, de lo que son las jerarquías, la trascendencia de un ser que ha encarnado en un planeta, la presencia de un ser humano que ha venido con un tipo de trabajo, con un tipo de aprendizaje, y esa energía que se encarna en este envase físico trasciende y trasciende durante mucho tiempo, durante muchas vidas, y ese nuevo pensamiento logra acceder y penetrar el futuro cósmico, el futuro estelar de este mismo planeta, instalándose con su corazón y con su mente en la quinta dimensión. Hubo un gran salto evolutivo que toda América logró, los mayas, los incas, los aztecas, ellos lograron tener esa afiliación con las grandes jerarquías, con sus hermanos mayores. Y ahora ese pensamiento reside instalado aquí, en nosotros mismos.